Esta libertad que tengo, no la pierdo por nada. Aunque algunos me digan que debo trabajar por mi salvación, no lo acepto. Mi libertad es un regalo que Jesús pagó y debo permanecer firme en ella. Soy salvo a través de la fe. Solo debo creer. Si hago buenas acciones, son una especie de signos vitales de mi nueva naturaleza. No necesito un intermediario para acceder al Padre. Tengo acceso directo a Él a través de Jesucristo. Nada ni nadie debe interponerse en mi adoración al Dios verdadero. Solo Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Todo esto lo encuentro en las Sagradas Escrituras, que son la guía que Dios me ha dado para que nadie me desvíe del camino. Permaneceré firme en esta libertad. Es esta la fe que libera. La Biblia nos cuenta en un periodo de la historia del pueblo de Israel en donde sus enemigos clásicos, los filisteos, se las ingeniaron para que no hubiera herrero del lado de las filas de Israel. Y dice la Escritura, no había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arados, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos para afilar un hacha y una hoz o una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Los filisteos hicieron una genialidad estratégica. De alguna forma, les quitaron a los herreros. No sé si los contrataron del lado de los filisteos y les pagaban el doble por hora o por día. No sé si los secuestraban. De alguna forma, les quitaron la técnica. Pero no había herreros en Israel, solo estaban del lado de los filisteos. Entonces, el día de la batalla, solo el rey y su hijo tenían espada. Y esta es una situación que me parece una genialidad estratégica de los filisteos, pero también es una situación a la cual nosotros debemos ponerle atención, porque un pueblo desarmado es fácilmente esclavizado. De hecho, cada vez que hay elecciones en los Estados Unidos, se pone de moda el tema de si la gente puede tener armas o no. Y se pone en discusión esta segunda enmienda en los Estados Unidos, en donde llama la atención que desde 1789 fue aprobada. ¿Y sabe para qué es? Eso es lo que más me llama la atención. Es el derecho del pueblo a protegerse de un gobierno tirano. Fíjese eso. O sea, los estadounidenses pueden tener armas en su casa para si un gobernante tirano quisiera establecerse, ellos se pueden defender. ¿Qué quiero decirte? Un pueblo desarmado es fácilmente esclavizable. Y lo que hacen los tiranos primero es desarmar al pueblo para que nadie les pueda decir nada. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Espiritualmente se da exactamente el mismo fenómeno. El enemigo espiritualmente no quiere que tú tengas espada. Y si tienes espada, que no la tengas afilada. Por años el enemigo ha querido que la gente no tenga acceso a la Biblia. Hubo gente que murió en el intento o por el delito de haber traducido la Biblia a inglés, al español y a otros idiomas, que la gente pudiera tenerla. Y es más, hoy tenemos la bendición de contar con una cantidad de traducciones y versiones bíblicas. Yo espero que usted tenga una Biblia en su casa, porque tenemos el privilegio de hablar idioma español y tenemos varias versiones bíblicas de todos los colores. Por ejemplo, está la Biblia Arcoíris. Yo creo que ya ni la venden, pero esa ya viene subrayada por si usted no quiere estar subrayando. Mire esta es una Biblia que me prestó nuestro querido Rubén Elías. Es una Biblia electrónica.
marca Franklin de 1998. De las primeras versiones, ahí aparece en cuarzo que las letritas. Impresionante. Luego tenemos esta que se llama The Action Bible, que viene con dibujos estilo manga, para si los muchachos quieren divertirse un poquito. Y estas microbiblias, que aunque usted no lo crea, a ese tamañito está puesta el texto de la escritura. Yo bromeando le decía a Rubén, ah, yo sí lo puedo leer. Pero es un microtexto. Y ya no digamos las Biblias electrónicas, ¿verdad? Yo les mostraba un software el domingo pasado y de esos hay varios. Tenemos mucho acceso ahora a la escritura, pero ¿cuál sería ahora la trampa del enemigo? Tener las espadas desafiladas. Que tú tengas todos esos accesos, a veces hasta gratuitos, en el caso de YouVersion, que es, bueno, gratuito no porque cueste nada tenerla allá al aire, sino que a nosotros nos la dan gratis, pero a la iglesia que la tiene al aire, fuimos recientemente, tienen 250 empleados solo para YouVersion. Solo imagínense eso. O sea, gratis para ellos no es, para nosotros sí es. Y a pesar de todo eso, hay muchos analfabetas bíblicos, gente que no sabe cuál es el contenido de la escritura. Por eso hoy quiero alertarte que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que en el día de la batalla solo Saúl y Jonatán, el rey y su hijo, tenían la espada afilada o tenían espada. ¿Cómo podría ser eso? En términos modernos, que tú tengas tu Biblia, tienes tu Biblia XYZ, pero en eso dices, ay no, yo no la leo. Que Ronnie la lea y nos la explique el domingo. Ay no, yo no la leo. Que Rafa la lea y me la explique en a mí, que me la expliquen otros. Es que qué pereza usted. Yo me puse a leer y no la entendí, entonces mejor ni la entiendo. Afilar espadas, ay no, qué pereza usted. ¿Cómo hace ruido cuando el metal? No, mejor ni le entro a eso. Y entonces los filisteos se aseguran de que no haya espadas en el pueblo. Y el día de la batalla, tú no tienes espada. Y un pueblo desarmado es fácilmente esclavizable. Y ahora, estamos en una serie de libertad. Y lo que queremos es que tú tengas verdadera libertad. Y para esa libertad tienes que tener tu espada afilada. Cinco ventajas de tener la espada afilada. En primer lugar, la espada afilada me sirve para defenderme de los lobos al establecerme en la sana doctrina. Lo primero que te quiero hacer ver es que una espada afilada te puede ayudarte a defenderte de los lobos. ¿De dónde tomo ese término? Del discurso que el apóstol Pablo dio en Mileto. Él manda a llamar a los ancianos de Éfeso porque él sabe que es la última vez que va a hablar con ellos y les dice lo siguiente: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Es un título de liderazgo. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay gente que no le tiene misericordia a usted y se lo quiere devorar. Jovencita, se la quieren devorar. Hermana, anciana, se la quieren devorar. Hermano, se lo quieren devorar. Así dice la escritura: lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Recuerden los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como muchas lágrimas o mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Verso 32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Recuerdan, iniciamos esta serie con el mensaje de la gracia, que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Entonces, hay lobos, pero si tú no tienes los 5 sentidos abiertos, si no tienes espada en tu mano afilada, no vas a tener cómo identificar y combatir a esos lobos. Quiero mostrarles un video que me acaban de pasar, que tiene que ver con esta serie. Y
vea usted, vamos a quitar el rostro a la persona, pero oiga lo que está diciendo acerca de la paternidad espiritual, entre comillas. Veamos. Paternidad es lo más alto en nivel de liderazgo. Es decir, es hermoso ser pastor, es hermoso ser apóstol, pero paternalidad es lo más alto. Porque cuando a ti se te revela que ese pastor no es solamente tu pastor, es tu padre espiritual, tú no tienes problema. La gente que solamente tiene visión pastoral y usted le da un consejo, ellos te dicen, muéstramelo la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Y hay cosas que no aparecen en la Biblia. Pero cuando usted ya lo deja de ver como pastor y lo ve como padre, aunque hayan cosas que no estén en la Biblia, usted dice, ah, no me importa que no esté en la Biblia, este hombre es mi padre espiritual, vamos para allá. ¿Usted dice sí a eso? Y a ellos. Usted le dice, sí, usted es mi padre y no importa que no esté en la Biblia, ya les pertenece. Ya les pertenece. Por eso es tan importante que nosotros todos manejemos la espada. De tal forma que cuando alguien predique, nosotros vamos y lo comparamos con lo que dice la Escritura. Ahora te voy a decir, lobos no solo hay aquí, digamos del lado con una Biblia, del lado de religión. Por otro lado, las redes sociales están llenas de lobos. El mundo está lleno de lobos que igual te quieren devorar y no te van a tener piedad. Oiga lo que dice John MacArthur. Me encantó este extracto. El maestro de ajedrez ruso llamado Kasparov, creo que es Yuri Kasparov, hizo una declaración interesante. Dijo lo siguiente: el objetivo de la propaganda moderna no solo es desinformar o promover una agenda, es agotar nuestro pensamiento crítico para aniquilar la verdad. Esta cultura está haciendo del pensamiento crítico una batalla agotadora. Simplemente nos bombardean continuamente con un aluvión de mentiras y engaños, con la idea de que pueden agotar nuestra voluntad de luchar. Y les está funcionando. Oiga esto. ¿A quién les ha pasado que están en redes sociales y en eso miran una mentira y le creen? Y de repente van con alguien y dicen, mira, no, eso es un bulo de internet. No, estás equivocado. Y uno dice, ¿qué es verdad, qué es mentira? Después ya no quieres ni siquiera luchar por la verdad, porque hay tanta desinformación, hay tanta gente diciendo esto sí, esto no, que ya estás agotado. Y después surge alguien diciendo, si eres hombre te puedes hacer mujer, si eres mujer te puedes hacer hombre. ¡Bum! Y una serie de desviaciones que van en contra tuyo, de tus hijos, pero te agotaron. Ya no quieres ni siquiera pelear por la verdad. Pero ¿sabes qué dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 16 a 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Leámoslo todos, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir es cuando uno está haciendo algo malo, que se sienta mal, para corregir, entonces, ¿cómo corrijo mi camino? Y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos esta escritura que es la espada del Espíritu, que nos puede ayudar a pelear esas batallas con la verdad. Ahora, no funciona mágicamente. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditar en ella, hay que memorizarla. Y parte de esa desinformación es que a veces aparece en uno de estos canales informativos, históricos. Usted sabe que la Biblia ha sido alterada. No se pierda nuestro programa. Y en el programa empieza, que es entretenimiento, no censa, decirle, no se puede confiar en la Biblia. No se puede confiar en la Biblia porque ha sido alterada. Y no es científico, es entretenimiento. Escuche, hemos preparado un documento que se llama La fiabilidad de la Biblia. ¿Por qué nosotros podemos científicamente confiar en el documento que nos ha llegado, como lo conocemos hoy, la Biblia? Veamos. La fiabilidad de la Biblia ha sido cuestionada innumerables veces, tildándola como un texto ficticio, sin respaldo histórico y poco veraz. Pero estas afirmaciones están alejadas de la realidad y estudios serios que la respaldan. La Biblia no solo es fiable, sino que es más confiable que cualquier otro escrito similar. Pero, ¿qué la hace fiable? La fiabilidad es una cuestión de veracidad y de un copiado preciso.
Para evaluar la fiabilidad de un manuscrito, son necesarios dos elementos: la fecha de escritura de la primera copia y la cantidad de copias. Veamos algunos ejemplos no bíblicos. Existen 251 copias de las obras de Julio César. La más antigua es de 950 años después que la escribió. Existen 109 copias de las obras del historiador Heródoto. La más antigua es de 1400 años después de que la escribió. Y los arqueólogos han encontrado 1800 copias manuscritas de las obras de Homero, lo que nos permite tener un 95% de confiabilidad en el texto original. La cantidad de material del Nuevo Testamento es casi embarazoso en comparación con otras obras de la Antigüedad. Veamos ahora los manuscritos del Nuevo Testamento. Existen más de 2.600.000 páginas de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. En ningún otro caso, el intervalo de tiempo entre la composición del libro y la fecha de los manuscritos más antiguos es tan corto como en el Nuevo Testamento. Más de 36.000 citas patrísticas. El Nuevo Testamento es el libro mejor atestiguado de la historia antigua, tanto en términos del número de manuscritos, como cercanía de esos manuscritos a la fecha original. Más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, con 200 a 300 años después de haber sido escrito, y otras con menos de 100 años. Esto garantiza una confiabilidad superior al 99% en el contenido del texto original. La arqueología bíblica ha hecho una gran labor y hallazgos importantes que respaldan eventos que se hacen mención en la Biblia. Mencionemos algunas. Los rollos del Mar Muerto. Se han descubierto más de 900 documentos y fragmentos, incluida una copia completa del libro de Isaías. Ostracón de la Casa de Dios. Estas son escrituras en cerámica que hacen referencias del Templo de Jerusalén y mencionan nombres que aparecen en las escrituras. Inscripción de Pilatos. Se encontró en Cesarea una piedra que lleva escrito el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea, y verifica que fue una persona que vivió en la época de Jesús. Estos hallazgos son interesantes desde el punto de vista educativo y validan la exactitud histórica de la Biblia. Pero, para el creyente, hallazgos como estos no deberían añadir nada a nuestra comprensión de la importancia o credibilidad de la Biblia. La Biblia no necesita pruebas que corroboren su verdad, aunque es interesante observar que ningún hallazgo científico o arqueológico jamás ha refutado una sola palabra de las Escrituras, y muchos hallazgos han confirmado su exactitud histórica y científica. No importa cómo lo veas, el Nuevo Testamento, con diferencia, es el documento antiguo mejor atestiguado del mundo grecorromano. Tenemos cantidad masiva de apoyo para nuestras convicciones de que los 66 libros de las escrituras canónicas aceptadas por todas las ramas del cristianismo han sido extraordinariamente bien conservados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Alcemos un aplauso al Señor por este regalo que nos ha hecho el Señor. Es una carta de amor. ¿Sabes que la Biblia contiene 66 libros inspirados por Dios, escritos por 40 hombres en un periodo de 1450 años? Sin embargo, contiene una unidad profética sorprendente. Cuando tú empiezas a leer y a deleitarte en la Escritura, y como dijimos el domingo pasado, a buscar a Jesús, porque no nos enamoramos de la Biblia, nos enamoramos de Jesús, y vamos viendo esa concatenación de eventos y de cifras y de detalles. Mira esto, por ejemplo, en la Santa Cena, miren cómo está relacionado la historia de José, que es tipo de Cristo y de Jesús. En la Santa Cena, Jesús al tomar la copa de vino dice: haced esto en memoria de mí. Y cuando José está en la cárcel e interpreta los sueños del copero y del panadero, al copero que sirve el vino le dice: acuérdate de mí. Y luego, cuando Jesús toma el pan, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y al panadero, José le dice: tú vas a morir, y se cumplen esos sueños. Al copero le dice: acuérdate, y al panadero le dice: tú vas a morir. Y eso es exactamente lo que Jesús repite en la Santa Cena. Si usted cree que eso es casualidad, es que la Biblia es un solo documento. Dios es el autor, pero hay 40
escritores y tiene una unidad extraordinaria. Otra cosa, bueno, vieron ustedes ahí que del Nuevo Testamento hay 2,600,000 páginas. Comparado con los otros filósofos, eso es irrisorio. O sea, que se le dé más credibilidad a los escritos de los filósofos que al Nuevo Testamento. La evidencia es abrumadora. Ahora, oiga esto. En el Nuevo Testamento hay 2,574 referencias al Antiguo Testamento. O sea, todos los escritores del Nuevo Testamento están haciendo citas del Antiguo. Y en las enseñanzas de Jesús hay por lo menos 180 veces en las cuales Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento. Que no me venga a decir a alguien, esto no está en la Biblia, Dios me lo acaba de decir. Si Jesús y los escritores del Nuevo Testamento estaban fundamentando todo lo que decían en el Antiguo Testamento, así es, tenemos que usar la Biblia para respaldar lo que estamos diciendo y predicando. Es por eso que nosotros como cristianos, atención, recuerdan que vimos al principio de la serie, el Señor nos dijo, a nadie llamarán padre, todos ustedes son hermanos. Entonces, como cristianos nosotros debemos ser como los de Berea. Oigan lo que dice Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga esto, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea oían a Pablo y luego iban a las Escrituras y decían, quiero comprobar que sea así. Eso deberías hacer tú, eso debo hacer yo. Por eso tú tienes que tener una copia de la Escritura y venir aquí y estar escuchando y comprobar que lo que te estamos diciendo es así. Por ejemplo, a veces yo he salido al lobby y alguien me aborda y me dice, mira, pastor, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Y a mí me alegra eso. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, no se durmió en la prédica. Porque nos quieren una vez se acomodan, ¿verdad? Usted, Dios los perdone, pero espero no haber aludido a nadie. Pero bueno, segundo, eso es lo que debe hacer un verdadero cristiano. Es, ¿por qué? Y que discutamos. Cuando nosotros estamos preparando los mensajes, sabemos que vamos a ser escrutinados. ¿Por quién? Por ustedes. Porque no somos la última autoridad. La autoridad es la palabra. Y todo lo que predicamos tiene que pasar por el filtro de la palabra. Y esa es la clave de la libertad. Como cristianos, evaluamos las enseñanzas que recibimos para estar tranquilos con nuestra conciencia. Y por eso, usted dirá, pastor, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? ¿Por eso? Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, yo escojo la iglesia donde yo quiero estar. Y eso es libertad. Y por eso cuando alguien no está de acuerdo con esta iglesia, yo no entiendo, Dios, me voy a ir a otra iglesia. Vos, dale, con mucho gusto. Con mucho gusto. No hay problema. Porque eso es libertad. Ahora empezar a condenarlo y decirle, si te vas de este lugar, va a caer las 7 plagas de, no, las 10 plagas de Egipto. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Y qué rico estar en un lugar donde tengo esa libertad y tengo libertad de preguntar y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Número 2. La espada afilada me ayuda a luchar con sabiduría divina que adquiero al meditar en su ley. Número 2. La espada afilada me ayuda a luchar con sabiduría divina que adquiero al meditar en su ley. Miren lo que dice Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón, leámoslo todos por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira lo que está diciendo aquí el Salmo 1. Hay dos formas de vivir la vida. La primera es andar en consejo de malos. Hoy en las redes sociales puedes tener consejo de malos de todo tipo. Jovencitas, ¿cómo se tiene un novio? Voy a ir a Instagram a que me digan. ¿Cómo se tiene una novia? Voy a ir a Twitter a que me digan. ¿Cómo se conduce un hogar? Sí, voy a ir a esas redes sociales. Vas a encontrar el consejo de malos y no va a faltar el camino de pecadores. Mira, vení, vamos a ver todo lo que se puede hacer de maldad. Y si tú, esa es tu fuente de información, vas a decir, ¿y qué tiene de malo pues?
Y dice, ni en silla de escarnecedores. ¿Sabes quién es un escarnecedor? El bully, el que se anda burlando de toda la gente. Hay gente que allí enfoca el tiempo libre que tiene. Pero la segunda forma de vivir la vida es el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tú escoges cuál es el resultado que quieres en tu vida: ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas, o ser como el camino de los malvados. Y ahora, el tiempo es tan limitado que nosotros tenemos que escoger. Y hay gente que dice, ay, pastor, es que no me da tiempo, es que fíjese que me acabo de ver una serie de Netflix y me eché los 8 capítulos en un día. ¡Wow! Entonces, si estás metiendo toda esa información a tu cabeza, con razón no te parece nada malo ni monstruoso lo que el mundo está haciendo. Pero si empiezas a leer la Escritura, vas a decir, pero eso está en contra de la Escritura. Mira lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tengas ganas de iniciar una guerra, mejor léete Santiago 3, 17 y 18. La sabiduría que estás teniendo es para ir a hacer la guerra o para traer paz. Ahora, aquí no estamos hablando de la capacitación técnica que recibes en la universidad. Si tú necesitas el conocimiento que te da la universidad, si quieres ser ingeniero, si quieres ser doctor, abogado, contador público, auditor, qué sé yo, qué carrera quieras estudiar. Pero la sabiduría de la Biblia sirve para tomar buenas decisiones en la vida. No me va a negar usted que de repente hay alguien que es un ingeniero brillante, puede ser un hombre de negocios brillante, pero su vida personal es un desastre. Tiene 5 mujeres, 15 hijos, de todos nadie lo quiere, pero es exitoso en todo lo que hace. Eso es bueno en el conocimiento técnico, pero terrible en tomar decisiones sabias para la vida. ¿Cómo se adquiere sabiduría? Al meditar en la palabra. Entonces, ¿qué te queremos proponer? En la iglesia tenemos varias opciones. Hoy solo te voy a presentar 2 para no abrumarte. Tenemos Illumina Play, y en Illumina Play está Sumergidos, y escrito está. Sumergidos es un congreso que hemos dado, que es como una inducción para empezar a estudiar la Biblia, y escrito está, es un estudio que sucede todos los lunes en la noche, capítulo por capítulo de la Biblia. Y son 2 opciones que tenemos en Illumina Play. Veamos. Ingresa a la aplicación Illumina Play. Selecciona la opción Video on Demand. Selecciona series de televisión. Busca la categoría Estudios Bíblicos. Ahí encontrarás Sumergidos. Es un congreso que impulsa a la comunidad cristiana hacia una búsqueda intencional de Dios a través de su palabra y del conocimiento de ella. Escrito está. Es un espacio para conocer a Dios en comunidad a través del estudio profundo de la palabra, verso a verso. Entonces, no te voy a decir que canceles tu suscripción a tu aplicación de películas de una vez, pero bájale un cacho y haz espacio también para meditar en la palabra y adquirir sabiduría. Número 3. La espada afilada me ayuda a desarrollar fortaleza espiritual, pues nutre mi ser interior. La espada afilada me ayuda a desarrollar. ¿Sabes qué? Mientras estás leyendo la Escritura, algo está pasando por dentro de ti que ni siquiera te das cuenta. Porque Jesús lo dijo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia, algo te está pasando. Yo sé que a veces leer la Biblia es un desafío porque uno no encuentra siempre los pasajes que uno quisiera. A veces se encuentra con las cronologías esas de Crónicas. Hay un montón de nombres desconocidos. Uno dice, ¿esto qué me va a servir, verdad? Pero uno tiene que seguir con la disciplina, porque no solo es eso,
hay otros pasajes que te alimentan. También hay pasajes que uno no entiende cuando se topa con aquellos salmos imprecatorios de ¡destruye a mis enemigos! ¡Sí! Dice uno, ¡padre! ¡Wow! ¡Te paso la lista! Y hay que saber interpretarlos. Pero ¿sabes qué? Cuando estás leyendo la Escritura, te estás alimentando internamente. Hay una fortaleza que está sucediendo. ¿Se recuerdan aquella película donde un jovencito quería aprender artes marciales y cuando iba con su maestro lo puso a lavar carros? En lugar de enseñarle artes marciales, él es así como, ¿cómo así? Y me pasaron un meme esta semana a ustedes y dice, Car Wash, todos nuestros empleados han sido entrenados por Mr. Miyagi. Pero algo así pasa con la Escritura. O sea, tú estás leyendo y tal vez no sientes que estás aprendiendo nada, pero te está fortaleciendo por dentro. Eso es lo que dice la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no solo de tu versículo favorito, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús lo sabía. Miren Lucas 2:46-50. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde pequeño Jesús sabía que su sustento era la palabra. Por eso lo vemos a Jesús enfrentándose con unas situaciones difíciles y no se desanimaba. Yo te voy a decir algo. Si tú has estado desanimado, no, pastor, estoy desanimado, estoy triste, siento que, no sé, no tengo ni ganas. ¿Hace cuánto? ¿Cómo ha estado tu lectura bíblica los últimos 3-4 meses? Ah, no, no he podido. Es que fíjese, pastor, que... por ahí empecemos. Cuando uno deja de leer la palabra, cualquier cosita lo bota. Y por otro lado, cuando uno está leyendo constantemente la Escritura, está fuerte y tiene esa fuerza, esa fortaleza para luchar, porque la palabra nutre nuestro ser interior. Entonces, hemos visto 3 cosas. Nos ayuda a defendernos de los lobos, nos da sabiduría y nos hace prosperar. Desarrolla fortaleza espiritual porque está nutriendo nuestro ser interior. Número, ahora, los otros 2 que voy a compartir, las dos ventajas, quiero decirles que toda iglesia tradicional estaría de acuerdo conmigo en estos primeros 3. Pero estas que voy a compartir ahorita son más del ámbito del Espíritu. Nosotros somos una iglesia que cree en el mover de los dones del Espíritu y que el Señor puede hacer milagros entre nosotros hoy. Y quiero mostrarte este cuarto principio que ya lo hemos expuesto en otras oportunidades, pero necesito que lo recuerdes si ya lo has escuchado. La espada afilada me ayuda a recibir confirmaciones de parte de Dios. Salmo 119:105 dice, leamos todos por favor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también tenemos 2 Pedro 1:19, leamos por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otra vez, luz en medio de la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la palabra también va a ser una lámpara que cuando no sepamos qué hacer, nos puede alumbrar. Y este cuarto beneficio o cuarta ventaja lo podemos aplicar cuando no sabemos qué hacer. Porque cuando hay algo malo y bueno, es fácil decir, no, esto es malo, me voy por el camino bueno. Pero cuando hay 2 opciones buenas, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Y a mí me ha pasado. Recientemente hablé con un amigo que se llama Julio. Y Julio tiene la oportunidad de ir a vivirse a otra ciudad. Y vino y me dijo, te quiero pedir consejo, ¿qué es lo más sabio? Oremos juntos. Y yo le dije lo que le diría a cualquiera de ustedes. Pedirle una confirmación al Señor. Pedirle una confirmación al Señor. Entonces le expliqué la oración de 3 pasos, que es atrio, lugar santo, lugar santísimo, o muerte, resurrección y ascensión. A propósito, en el QR este
hay más materiales y hoy les estamos dando la oración diaria escrita, porque si usted la quiere tener. Y entonces le dije, entras a la presencia del Señor y le preguntas, ¿qué es lo que te quiere decir? A los 4 días ustedes, me manda un mensaje y me dice, Ronnie, Dios me dio Éxodo 3:12. Solo eso me puso. Entonces fui a buscar Éxodo 3:12 y oiga lo que dice. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, imagínense, él estaba pidiendo esta confirmación de si se movía de ciudad o no, y Dios le da Éxodo 3:12. Esa es la palabra profética más segura. Es más, si a ti alguien te dice, tuve un sueño contigo y Dios dice que tal cosa, o te dan una palabra profética, lo mejor que puedes hacer es confirmarlo tú, por tus propias medios, decirle, Dios, yo necesito que me hables. Y yo le pregunté a Julio, ¿y cómo fue? Contame. Entonces me dijo, como me explicaste lo de la oración, me puse a adorar al Señor, como estando en el atrio, adorando, adorando, adorando. Y cuando sentí el momento, le hice la pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Y ahí sentí la certeza, vino a mi mente Éxodo 3:12. Y cuando lo fui a ver, me dijo, sabía que venía de parte de Dios. Entonces, eso no es el pastor me dijo que sí o el pastor me dijo que no. Eso es plena libertad. Eso es mi padre me dijo. Y te vas a sentir libre para tomar tus decisiones y te vas a sentir confirmado por Dios. Es que Dios puede tomar un verso así, como una aguja en un pajar, y traerte una confirmación. Ahora, esto no es para hacer doctrinas. Esto es para tomar una decisión de una cosa normal en la vida. Para hacer una doctrina tenemos que pasar por otro proceso. Esto es para recibir una indicación de algo que debemos hacer. Y número 5, la espada afilada me ayuda a pelear batallas espirituales con el poder de Dios. Muchas veces estamos enfrentando una batalla espiritual. Puede ser que con el enemigo mismo, puede ser que te manden una amenaza, puede ser que te dan un diagnóstico terrible y no hayas qué hacer y sientes ese temor satánico. ¿Sabes qué debes hacer? Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Escuche, recitar la palabra con fe desata el poder de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque Jesús, cuando se enfrentó con Satanás en el desierto, sus 3 respuestas fueron citar la palabra de Dios en Deuteronomio 6 y Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Jesús? Sacó la espada. Y Satanás no aguanta la espada. Y cuando tú y yo hablamos, citamos de memoria, por eso es importante aprenderse la palabra de Dios de memoria, versículos clave, entonces el enemigo huye. Miren lo que dice Efesios 6, 14 a 18, que es la descripción de la armadura del cristiano. Dice, estad pues firmes vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos son los zapatos, dispuestos a siempre compartir el mensaje del evangelio. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada, digamos todos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, cuando un hijo de Dios enfrenta una batalla espiritual, saca su espada y empieza a recitar la palabra. Yo vi a mis papás echar fuera demonios con la palabra. Hemos visto sanidades con la palabra del Señor. Yo he peleado batallas cuando Dios me da una promesa y voy por un camino y de repente el camino se pone difícil, recito la palabra y siento cómo el poder de Dios viene en favor nuestro. Entonces, tú tienes que deleitarte con la palabra del Señor. Y ese es el otro regalo que tenemos en el código QR. Tenemos ahí la lista de 40 versículos de sanidad que hemos utilizado para recitarlos. Ahí está
Romanos 8:11, ahí está Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una belleza de versículos que cuando estés en el momento de dificultad, el Espíritu Santo te puede recordar. ¡Pum! Saca, digamos, Salmo 107:20 o Romanos 8:11. Y empiezas tú a manejar la palabra. Es que esto en contraposición a, te encuentras con algo así, ay, no sé qué hacer. ¿Quién tendrá el teléfono de Ronnie? Solo Saúl y Jonatán tienen la espada. Ronnie no me contesta. ¿Quién tiene la culpa? Es que no es de Ronnie. Esto es de, yo soy hijo de Dios y tengo mi espada y la tengo afilada. ¿Y qué pues, diablo? Sí, es que eso es. Es que dígame si no, Satanás no le teme a un cristiano sin espada, pero si tiene la espada afilada, ¡boom! Estas promesas son para nosotros. Ahora te voy a decir algo maravilloso. Lo lindo de esto es que las Escrituras son el punto de encuentro con Jesús. Y si tú dijeras, pastor, yo quisiera tener una cita con Jesús, tal vez conmigo no la vas a lograr tener, pero con Jesús la puedes tener inmediatamente. Cuando tú abres la Escritura, tienes una cita con Jesús. Los del camino de Emaús, el día de la resurrección, iban tristes porque Jesús había muerto y algunos lo habían visto resucitado. Y aparece Jesús y Jesús hizo que no lo reconocieran. Y Jesús va con ellos por 12 kilómetros y les empieza a hablar de la palabra, de la palabra, de la palabra. ¿De qué? De lo que la Biblia decía de él. Más adelante ellos van a decir, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la Escritura. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Aunque no me veas físicamente, pero quieres tener comunión conmigo, vea la palabra. Tu corazón va a arder. Tu corazón va a arder porque ahí me vas a encontrar. Y eso es lo que nos ha pasado y a mí me ha pasado. Yo he tenido momentos difíciles, momentos complicados. Y cuando, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Vamos a refugiarnos a la Escritura. Padre, ¿qué dice la Biblia de lo que estoy viviendo? Háblame, Señor. Y nos quedamos callados. Y de repente el Señor dice, te voy a hablar en el Salmo 107. O te voy a hablar en Salmo 91. O te voy a hablar con la historia de... Y tanto mayor contexto bíblico tengas, más fácil es que el Señor te hable. Y vas y recibes consuelo de parte del Señor. Por eso Jesús dijo en Juan 15:7, leámoslo todos por favor, miren, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Está diciendo Jesús, vivamos, vivan dependiendo de mí. ¿Cómo? Con que mis palabras permanezcan en ustedes. Y entonces pueden pedir lo que quieran. Eso lo que quiere decir es, me van a conocer tanto que lo que pidan les va a decir sí, porque ya me conocen. Usted sabe, cuando uno conocía a los papás, uno sabía que los papás iban a decir sí y que no. Mejor se lo pido a mi papá, ya sé que me va a decir que no. O si tú conoces a tu jefe, ya sabes, eso no me lo va a autorizar mi jefe. Igual, si tú conoces al Señor, hay cosas que le vas a decir, Señor, me quiero ganar la lotería. No, ya sé que eso no me lo vas a conceder. Pero lo que sí le pides es porque lo conoces. Y le dices, Señor, esto. Puedes pedir lo que quieras porque te has encontrado con Él. Hoy con todo mi corazón te quiero invitar. No permitas que los filisteos, no permitas que el enemigo te juegue esa trampa que le hizo al pueblo de Israel, que solo Saúl y Jonatán tenían espada. No permitas que el enemigo te desarme, porque un pueblo desarmado es fácilmente esclavizable, un pueblo en ignorancia es fácilmente esclavizable. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, Padre, permíteme tener mi espada afilada. Yo quiero saber de qué se trata. Pero mira, hace ruido cuando se afila el metal. Sí. Y te vas a ensuciar las manos. No importa. Quiero tener mi espada afilada para el día de la batalla. Porque cuando vengan las dificultades, quiero poder decir, Padre, ahí voy. Voy a proteger a mi familia. Voy a proteger a mi nación. Voy a hacer tu voluntad. Y te vas a convertir en un hombre, una mujer de Dios que ve milagros. Pongámonos de pie. Vamos a decirle, Señor, enséñanos
a amar tu palabra. Enséñanos a encontrarte a través de la palabra. Vamos a entonar esta canción que dice: permaneceré, permaneceré en tu palabra, Señor. Tomado de Juan 15: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a afilar nuestra espada para que el día de la batalla podamos pelear de acuerdo a tu voluntad. Cantemos: permaneceré. En Lucas 24:45 dice: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así escrito está, así fue necesario que el Cristo padeciese. Señor, yo te pido que nos abras el entendimiento para que comprendamos la importancia de las escrituras y tengamos hambre y sed por las escrituras. Que no seamos como el pueblo de Israel en aquel tiempo, cristianos desarmados o cristianos con espadas romas, sino que podamos, Señor, tener espadas afiladas para el día de la batalla. Estamos en batalla y nuestras espadas deben estar afiladas. Hoy nos ponemos delante de ti, que nos des el entendimiento para comprender las escrituras y afilar nuestras espadas. Dile: Señor, abre mi apetito, abre mi entendimiento para entenderlas. Dame pasión por leerlas, por estudiarlas, por memorizarlas, por meditar en ellas,
Quiero ser un cristiano de espada afilada. Y sobre todo, Jesús, que podamos encontrarte a ti en cada cita que tengamos con la Escritura. Que te podamos encontrar a ti en cada cita con la Escritura. Gracias, Jesús. Gracias, mi Padre. Permaneceremos en ti, Señor. Permaneceremos en ti. Solo una cosa más: si alguien no ha entregado su corazón a Cristo Jesús y quiere hacerlo, diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Quiero conocerte. Quiero abrirte mi corazón para que entres en él y me hagas una nueva criatura. Purifica mi corazón, límpiame de todo pecado. Borra toda maldad y te abro mi corazón para que vengas y habites en mí. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer de arriba. Quiero tener la certeza de que cuando este cuerpo ya no funcione, yo voy a estar por la eternidad contigo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por las personas que hoy han entregado su corazón a Jesús? Te invito a ser un cristiano de espada afilada para la honra y la gloria del Señor. Puedes tomar tu lugar. Quiero invitarte a que adoremos al Señor también con nuestras ofrendas y diezmos. Y el Señor me pone en el corazón Mateo 10:40. En Mateo 10, el Señor envía a los apóstoles de dos en dos a predicar. Y les dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, porque es mi discípulo, de cierto os digo que jamás perderá su recompensa. Jesús está diciendo: aquellos que apoyen el ministerio itinerante de estos que estoy enviando van a recibir su recompensa. Y eso es lo que hacemos cuando ofrendamos y diezmamos. Estamos apoyando el ministerio de iglesia, en este caso Iglesia Vida Real. Y cuando tú diezmas y ofrendas, estás respaldando que esto siga adelante. Ese dinero sirve para pagar alquileres, para pagar todo lo que se consume. Esta semana me tocó autorizar unos cheques y solo vi la factura de los elementos de seguridad y dije: ¿y eso será necesario? Pero luego pensé: sí, es necesario. Y cuando tú das, cuando tú ofrendas, estás apoyando el llevar la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Dice que el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Yo quiero orar hoy para que tú y tu familia reciban esas recompensas y que se cumpla en tu vida las promesas de abundancia que el Señor tiene en su Escritura. Vamos a orar. Padre bendito, hoy venimos a adorarte con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y venimos, Señor, en un acto de adoración a apoyar el ministerio. Yo te pido, Señor, que las promesas de abundancia, que las promesas de bendición económica, de protección que están en tu palabra, se cumplan en cada familia de Iglesia Vida Real. Que veamos milagros, que veamos pescas milagrosas, que veamos cosas sobrenaturales
a raíz de que estamos obedeciendo y estamos respaldando lo que tú nos has enviado. Te adoramos, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Podemos ofrendar, ya sean los números que aparecen en pantalla o de forma presencial. Espíritu.